El estudio Respira avanza con éxito en el país y ya suma 1.216 participantes entre niños y adultos. Esta investigación realizada por la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud y la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas busca determinar si nuestro organismo es capaz de crear defensas contra el virus SARS CoV-2 que causa el COVID-19. Se tiene previsto que la etapa de reclutamiento de participantes concluya a mediados de junio y los primeros resultados estarán listos en agosto de este año. A los participantes se les dará seguimiento por dos años. En general, el estudio termina en 2023. El estudio también busca conocer más detalles sobre cómo se transmite el virus entre las personas que viven en la misma casa, donde alguien ya ha tenido la infección. Para esto, se están invitando a 300 familias a las cuales se les solicitará una única vez una entrevista y una muestra de sangre. Hasta el momento, se han incluido 142 familias en el estudio. Para los expertos es indispensable conocer qué tan fuertes son las defensas o anticuerpos, si aumentan o disminuyen con el tiempo y, lo más importante, si protegen a las personas de volver a contagiarse con el virus. El estudio Respira fue declarado de interés público por el Gobierno de la República y de interés institucional por la Caja Costarricense de Seguro Social. En caso de dudas, puede comunicarse al teléfono 2668-11 28.